Hola a todos y todas, un poco tarde os traigo la caja del mes, la caja literaria de Lecturioseando, que es esta, bien así, que dice, cajas que despiertan tu curiosidad, y es así por aquí, veis que tengo tachado las direcciones, y bueno, voy a abrirla con vosotros, ya que me tiene muy intrigada porque la cuenta de Instagram fue lanzando pistas de las cosas que venían. Y bueno, pues no tengo ni idea, tengo muchísima intriga. A ver, si soy, como siempre, ya sabéis, lo de las cajas no es lo mío. Y bueno, vamos a abrir la caja, pero vais a ver vosotros como siempre antes que yo. De todo así. Y a ver qué nos encontramos. Bueno, la temática de la caja era grandes villanos. Y por aquí... Por atrás nos trae todo lo que trae, por así decirlo. Bueno, viene todo muy bien envuelto. Vamos a empezar a sacar. Por una parte trae esto aquí envuelto, a ver qué es. A ver. Viene muy bien envuelto y protegido. A ver. Bueno, me imagino que es una lámina para colorear. Sí, dice que es una lámina para colorear diseñada por Medusa Dollmaker, basada en la Reina Malvada. Si os gusta la ilustración, no olvides visitar su tienda Etsy y su cuenta de Instagram. Bueno, lo trae aquí abajo, el nombre. Y bueno, está genial esta para dibujar. A ver dónde puedo ir posando las cosas. Bueno, más cositas por aquí. A ver esto que viene bien envuelto. Que no sé qué será. A ver. Si soy, ¿eh? Esto viene muy, muy bien pegado. Y yo ya sabéis que para abrir cosas no soy muy buena y no quisiera romperlo. Bueno, no sé dónde he puesto las tijeras. Aquí. Hice un poquito de trampa. A ver si no se rompe. Ahí. Es un póster, me imagino que del libro, que es, a ver si lo trae aquí. Bueno, no lo trae, pero bueno, sería un póster del libro, así que ya me he hecho un poquito spoiler. Es el bosque de los mil farolillos. Vamos a ver qué más hay, qué más encuentro por aquí. Vale, viene una libretita, no, es un diario de libros para apuntar todos los detalles sobre vuestras lecturas, diseñado exclusivamente por el equipo de Lecturioseando. Bueno, es así. Mira, y está muy bien porque trae para apuntar todos estos datos y está genial, sería como un Goodreads, pero en libreta. Y está muy, muy bien. A ver... A sacar más cosas por aquí. Tenemos una chapa. Le dices villano como si fuera algo malo. Vamos a ver. Que es una chapa pro villanos. Le dices ser villano no tiene por qué ser sinónimo de algo malo. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha sido el que ha dicho que ser malo está mal? Después de todo, todo villano es el héroe de su propia historia. Luego tenemos un marcapáginas. Y lo tenéis. Y dice, soy una mujer tolerante, pero si hay algo que no soporto es la mentira. De Dolores Umbridge. Y dice, si hay una villana odiosa y malvada y desagradable, esta es Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter. No me gustaría encontrarme nunca con ella. Uy, que se me cae el marcapáginas. Y a ver, ¿qué más hay? Hay otro marcapáginas de Jim Moriarty. Hay malvados encantadores, carismáticos y tan inteligentes y estrategas que a veces es imposible odiarles. Jim Moriarty de la serie Sherlock es uno de ellos. Aquí lo tenemos. Y dice, every fairy tale needs a good old fashioned villain. Y cada cuento necesita un villano, por así decirlo. Creo que no hay nada más. No, y luego estaría el libro. Efectivamente es... El bosque de los mil farolillos,
de Julie Zedao, que es El nacimiento de la Emperatriz 1, con lo cual es una saga, por lo visto. Este es Loca Editorial. Y bueno, dice: Xi Fen es una bella adolescente de 18 años. Las estrellas dicen que nació destinada para la grandeza, convertirse en la emperatriz de Fen Lu. Pero esto sucederá únicamente si es capaz de convivir de por vida con la oscuridad. Xi Fen creció como una campesina en una villa perdida del mapa y ahora se siente obligada a cumplir con el destino que le prometió su malvada tía, la bruja Guma, quien leyendo las cartas observó el brillante futuro de Xi Fen. Pero es muy alto el precio del trono. Bueno, ahí lo ves. Y bueno, esta es la caja del mes de febrero de Lecturioseando. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.